El cruce del río Bravo desde Matamoros, Tamaulipas a Brownsville, Texas, vuelve a cobrarse vidas de migrantes. En este caso se trató de un haitiano y un venezolano, según testigos. Es fuerte, es doloroso porque tenemos a nuestros familiares en Venezuela y en nuestro país. Y o sea, lo que más desean ella y nosotros también es que lleguemos. Una amiga del haitiano lo identificó como Jackson Muscan, de 21 años, a quien conoció en un hotel antes de llegar a la margen del río. Pero por temor a las corrientes traicioneras y al lirio acuático, ella decidió no intentarlo. Entonces, ellos estaban en la parte de abajo, la migración y lo que hay atrás. Entonces, ellos cogen para acá arriba. Entonces, donde no estaba la migración, ellos se tiraban, desesperados se tiraban. El año fiscal 23... registramos casi 103 personas muertas. Se hicieron casi 383 rescates por nuestros oficiales, porque ya las personas necesitaban ayuda. Mientras los agentes de la patrulla fronteriza llevan a cabo sus respectivas misiones, frecuentemente realizan salvamentos. En el año fiscal 2023 han realizado más de 37,000 rescates a lo largo de la frontera sur del país, un aumento del 69% comparado al año fiscal 2022. Es doloroso para esa mamá, para ese papá, todos sus familiares que dejaron allá. Es fuerte. Es muy triste. Es muy triste el riesgo que toma la gente para cruzar ilegalmente cuando hay métodos de hacerlo de la manera legal. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.